Como saben, durante 3 meses, el último trimestre del pasado año, sometimos al trámite de participación a través del portal de Gobierno Abierto a los ciudadanos que quisieran presentar alguna alegación, alguna sugerencia, algún comentario o alguna crítica. Durante este periodo han entrado 85 alegaciones. Tienen ustedes, creo, el mejor documento que yo, no les digo más. O sea, se lo digo porque creo que tienen el mejor documento que yo. Durante este periodo han entrado 85 alegaciones y sugerencias directamente a través de la plataforma del portal de Gobierno Abierto. 60 de ciudadanos, 22 de ayuntamientos, 2 entidades privadas y un partido político, que fue el partido político Podemos Castilla y León. Pero es cierto que además se han remitido otras en papel a través del registro, no utilizando la vía que nosotros recomendábamos, ¿no? Se han remitido numerosas y dispares alegaciones, que es muy difícil concretar el número, porque para que se hagan una idea, para el mantenimiento de la Mancomunidad de la Cepeda han entrado 1.435 alegaciones. Claro, todos los ciudadanos les pusieron y todos hicieron la misma. Entonces, lo que hemos intentado ha sido agrupar todas las alegaciones, porque si no, decirme, las 1.435 de la Cepeda, bueno, que no son 1.435, son 1.437, porque había dos de la propia comunidad, dos de municipios, perdón, y 1.435 de ciudadanos de ese municipio. Las hemos intentado agrupar, ¿no? Y se han agrupado, yo creo que esa tabla la tienen ustedes ahí, en dos bloques. En el bloque que tiene que ver con alegaciones puras al mapa de ordenación, es decir, municipios que no estaban a gusto en la unidad básica, en la UBOS, que les correspondía y querían salir a otro, o municipios que estaban en otro y querían entrar en ese. O sea, de esas hay 43, tienen ustedes ahí una tabla, por provincias, 4 en Ávila, 10 en Burgos, suman 43, que son alegaciones puras al mapa de ordenación. Y luego hay 27 alegaciones que, no siendo puras al mapa de alegación, sí que tienen que ver indirectamente con el mapa, porque se refieren a que determinadas unidades básicas se adapten a mancomunidades existentes, que es la otra columna que tienen ustedes ahí. Alegaciones agrupadas, alegaciones configuración mancomunidades, que llamamos. Son alegaciones que dicen, oiga, ¿por qué la unidad básica no se adapta su extensión a la comunidad, perdón, a la mancomunidad ya existente? De esas 27, en total 70. Luego, además, hay 20 alegaciones que están contra el modelo. Es decir, no son alegaciones, dicen, no nos gusta el modelo, bueno, bien, de ciudadanos, fundamentalmente de algún, creo que son fundamentalmente de ciudadanos o de asociaciones, no nos gusta el modelo, bueno, bien, 20. Yo creo que, como tiene ahí tantos datos, voy a ir al resultado final, si no les parece mal, luego si quieren lo amplío, ¿no? Del total de las 70 situaciones planteadas, hemos dado solución ya a 31. 24 tienen que ver con el mapa de la UBOS, esos municipios que querían salir o que se entendían que deberían de estar en otra UBOS. Y 7 tienen que ver con la configuración de mancomunidades, lo que supone algo más del 40% de las alegaciones agrupadas. Hemos dado solución hasta ahora al 44% de las alegaciones agrupadas. ¿Y esto qué implica? Pues esto ha implicado el cambio de 41 municipios, es decir, el cambio de UBOS de 41 municipios, es decir, 41 municipios han cambiado de unidad básica de ordenación. Han cambiado, estaban aquí y ahora están aquí, en esta otra, 41 municipios. Tienen los que son, luego.
41 municipios. Y esto ha variado la configuración de 28 unidades básicas. Estoy hablando del primer mapa que ustedes conocieron el 31 de septiembre del pasado año. Ha variado la configuración de 28 UBOS, de 28 unidades básicas de ordenación del territorio. Estoy hablando permanentemente, perdonen, del ámbito rural, del ámbito rural. Es decir, de las 176 UBOS rurales iniciales, acuerden que eran 191, pero 15 son urbanas, de las 176 se han variado la configuración de 28 y se han añadido dos nuevas UBOS por desdoblamiento de una. Una en la zona de Merindades, en Burgos, y otra en la zona de la Maragatería, en León. Con lo cual, el mapa de las UBOS rurales pasa de 176 a 178. Es decir, como consecuencia de esto, de la variación en 28 unidades y de las dos nuevas, lógicamente cambia el mapa que les hemos entregado y que les vamos a entregar y que todavía tendrán más mapa si entran a partir de ya. En la plataforma de comunicación de la Junta. Es que el volumen de mapas, pues es eso, y lo van a encontrar ustedes en la plataforma, si quiere alguno profundizar. Todavía hay más mapas en la plataforma de comunicación de la Junta, más de los que les hemos dado. En definitiva, a partir de ahora, ¿qué ocurre? Este es el nuevo mapa. Ahora, hoy, he firmado ya el inicio reglamentario formal de que marca la ley para la aprobación definitiva del el mapa de las UBOS, que es el único que falta. He firmado el envío a las diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo y les doy un mes para que informen sobre este mapa o hagan las alegaciones que estimen conveniente. También les quiero decir que he enviado a los... Voy a enviar, eso lo firmo ahora, voy a enviar, pero hoy mismo, a los grupos parlamentarios, lógicamente, de las Cortes de Castilla y León, y también al diálogo social, a CECALE y a Comisiones y UGT. Tienen, insisto, lo oficial son las diputaciones. Tienen un mes, marca la ley, para que evacúen o eleven, si les parece oportuno, informe, ¿no?, sobre el mapa oficial. Inmediatamente después, el siguiente mes, daremos audiencia, es decir, a mediados de marzo, mediados avanzado, ¿no?, porque hoy estamos a 19, ¿no?, pues hacia el 20 de marzo iniciamos la segunda fase, que es dar audiencia a cada uno de los municipios. Igual que hicimos con el mapa del ámbito urbano, para entendernos, ¿no? Daremos audiencia a todos los municipios al tiempo que someteremos durante ese mes, que damos audiencia a los municipios, a información pública, no a sugerencias o acciones, a información pública oficial, el mapa, ¿no? Es decir, y durante estos dos meses, lógicamente, yo continuaré negociando con los grupos de las Cortes. Porque, como saben, requiere el apoyo de la norma con fuerza de ley que enviemos al Parlamento, requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara. También les quiero decir que hoy mismo también iniciamos la tramitación formal, de oficio, de aquella excepción que creamos cuando aprobamos las áreas urbanas, las áreas funcionales estables, ¿no?, pero para entendernos mejor las áreas urbanas, ¿no?, que recuerdan que es Benavente. Benavente no cumplía porque no llega a los 20.000, pero decidimos, y hoy iniciamos de oficio también, y es el mismo proceso, es un proceso, hay que dar audiencia a todos los municipios, al municipio que pueden
del Alfoz, por decirlo de alguna manera, Benavente, bueno, lleva unos tiempos también. Y yo creo que con esto damos el último paso para que todo el territorio tenga las mismas posibilidades. En este momento el territorio urbano tiene las posibilidades de empezar ya a constituirse con mancomunidades de interés general, de empezar a avanzar, y el territorio rural, como ustedes saben, no tiene esa posibilidad, porque tenemos que tener aprobado este mapa. Yo creo que damos el paso definitivo para que en primavera, si todo va bien, y yo, como saben que soy optimista, siempre pienso que va a ir bien, esté aprobado, y así todos, tanto el medio urbano como el medio rural, seguramente el medio rural es el que más lo necesita, tengan la posibilidad, primero, tengan garantizado, que esto es importante, primero, tengan garantizado los servicios que presta la Junta en el territorio. Hoy lo tenemos garantizado, pero por orden, por decreto, lo elevamos a rango de ley. Es decir, blindamos en una ley, cuando se apruebe, los servicios que presta la Junta en el territorio, tanto urbano como rural. Pero donde más interesa es en el ámbito rural, que son los que más dificultades tienen acceder a algunos servicios. Les blindamos. Es decir, garantizamos que haya escuela para cuatro niños, garantizamos que cada zona básica de salud, aparte de un centro de salud, que lo tiene que tener por ley, tendrá una media de 15 consultorios. Es decir, blindamos los servicios que presta la Junta en el territorio. Y luego, a partir de aprobar este mapa, primero el blindaje de los servicios en el territorio, el siguiente paso es esos territorios ordenados, les damos la herramienta, esa herramienta que es las mancomunidades, la posibilidad de constituirse en mancomunidades de interés general, para que unidos puedan prestar sus servicios, los servicios propios municipales. Es decir, cada vez todo el mundo está más convencido que, aparte de mejorar la financiación local, que hay que mejorarla sin duda, es una de las urgencias. Hay dos urgencias para el nuevo gobierno, hay más, pero desde nuestro punto de vista hay dos urgencias claras, aparte de el empleo y las económicas, es mejorar y reformar la financiación de las comunidades autónomas, que somos las que prestamos los servicios que más interesan a los ciudadanos, la salud, la educación de los hijos, el cuidado de sus mayores, el cuidado de las personas que tienen problemas sociales, mejorar esa financiación. Y otra prioridad es mejorar y reformar la ley de haciendas locales, mejorar la financiación local. Es decir, yo hablo con muchos municipios. Ahora mismo acabamos de estar con el municipio de Ponferrada, el lunes nos vemos con la Diputación de Valladolid y todos sus portavoces. Permanentemente lo hacemos a nivel muy discreto y a nivel de reuniones en el despacho de estas cosas, ¿no? ¿Pero qué municipio no va a querer cooperar en el cuidado sanitario de sus ciudadanos? Lo que quiere es que tener una adecuada financiación. ¿Pero qué municipio no va a querer cooperar en el cuidado de sus mayores? Que han vivido toda la vida allí, que han estado toda la vida allí. ¿Qué municipio no va a querer? ¿Qué gobierno municipal no va a querer? Lo que pasa es que necesita una adecuada financiación. ¿O qué gobierno municipal no va a querer que haya una escuela con cuatro niños? Cooperar. Lo que pasa es que requiere una financiación. Es decir, las competencias no son exclusivas, las competencias se dividen en funciones y cada estructura administrativa debe tener alguna función en ese tipo de competencias o cooperar en ese tipo de competencias. Entonces, bueno, con esto yo creo que damos, el día que se apruebe, que esperemos que sea durante la primavera, damos ya el último paso para que todos los municipios estén en las mismas condiciones y todos puedan avanzar, porque luego, aparte de las competencias de la Junta, que es para lo que es el mapa, que ha habido mucha confusión, está la nueva herramienta, que es la Mancomunidad de Interés General, que es la herramienta que ponemos encima de la mesa para aquellos municipios que se quieran unir, para poder seguir prestando los servicios que la ley les encomienda, dependiendo del tamaño. Pero aquí todos sabemos que son muy pequeños.
excesivamente pequeños, el 75% tiene menos de 500 habitantes, lógicamente van a prestar mejor esos servicios que la ley les encomienda y esas funciones de cooperación si están agrupados, aparte de mejorar su financiación, si se agrupan, si se juntan, voluntariamente. Es decir, queremos que sean más fuertes, pero no a la fuerza. Esa es la clave. Yo creo que hemos dado el último paso. Yo les aseguro que esto, aparte del trabajo que ustedes visualizan, porque sí, porque hemos vuelto a recorrer el territorio, fundamentalmente la viceconsejera y el director y los delegados y las reuniones internas que tenemos aquí permanentemente, todas las semanas tenemos reuniones con mancomunidades, con diputaciones, con municipios, todos los que nos lo piden les estamos atendiendo. Aparte de eso, yo les aseguro, aquí hay un trabajo de verdad en el territorio. A mí a veces me disgusta cuando digo hay que pisar el territorio. Digo, algunos ya lo hemos pisado varias veces. Y estoy encantado de seguirlo pisando. Pero esto no se ha hecho desde un despacho. Esto se ha hecho desde el territorio. Y a partir de aquí ya no les doy más la lata. No vaya a ser que me acostumbre. Digo, a esta mesa, quedo a su disposición. Para lo que me sea formulado. Me gustaría preguntarle lo primero. Solo hay un grupo, un partido político que ha presentado alegaciones, ¿no? Que ha presentado. No tenían que. Hay que ser sinceros. No tenían que presentar, ¿eh? Podían presentar. No es obligado que las presenten. Pero solo presentó Podemos. ¿Y a usted qué le parece con el ruido que hay desde todos los grupos de la oposición, bueno, que solo haya sido un partido, que además haya sido solo Podemos? Tengo tres preguntas en este sentido. Prefiero ir haciéndoselas una a una para. Bueno, pues mire. Cuando uno está negociando este tipo de cuestiones, lo mejor que puede ser es prudente. Dentro de esa prudencia, la parte urbana la consiguieron ustedes para meterlo en la ley y poder desarrollar, bueno, metida en la ley, poder desarrollarla, la parte urbana, la consiguieron ustedes negociar cuando el Partido Socialista tenía una gestora. Sí. Dentro, para que no me dé otro capotazo echando mano de la prudencia, me gustaría saber con qué ánimo van ustedes ahora, sobre todo en un momento en el que el diálogo con el tema de las investigaciones parlamentarias está bastante enrarecido, ¿con qué ánimo van ustedes a negociar esta parte rural? Mire, con ánimo, con todo el ánimo del mundo, y se lo digo sinceramente, y yo no les voy a engañar, yo también personalmente, nos estamos sentando ya de forma muy discreta con el Partido Socialista. No nos puedo engañar. Es decir, haría un flaco favor, y yo sé también lo complicado que es el inicio de una negociación, pero eso viene en el primer capítulo de cómo se negocia. Al principio, en las negociaciones, se ponen líneas rojas, líneas verdes, líneas azules. Al final es una mezcla de líneas que parece un cuadro cubista en medio de una negociación, ¿no? Pero todos sabemos que las negociaciones son así y son complicadas y hay que tener paciencia y hay que ser muy prudente en las declaraciones porque se pueden quebrar las negociaciones en su arranque, siempre son difíciles. Mire, cuando aprobamos la ley de ordenación, tienen de hemeroteca. Parecía que era imposible. Y ahí no necesitábamos el apoyo del PSOE, teníamos 53, pero queríamos el apoyo del Grupo Socialista porque es un tema de comunidad. Le recuerdo que lo aprobamos con 53. La ley, que es el modelo, que es la base, no necesitábamos, pero es que entendíamos que era un tema de comunidad. Y como entendíamos eso, por eso metimos que los siguientes mapas, pasase lo que pasase, tenían que llevar el apoyo de 2/3. Y el primero ya lo aprobamos, lo dice usted. En ese momento coincidió la gestora que presidía un gran tipo, que era Jesús Quijano, un magnífico catedrático, un magnífico político, un hombre que siempre ha tenido la comunidad en su cabeza. Y conseguimos sacarla adelante, con el equipo que rodeaba a Jesús Quijano, todo hay que decirlo, ¿no? Y yo estoy convencido que esto lo podemos sacar adelante. ¿Que vamos a tener dificultades? Sí, porque los tuvimos en las otras dos. Parecía que era imposible. Yo recuerdo ruedas de prensa aquí que me decían, pero bueno, con el ambiente que hay, si quien fuese. Como hemos cambiado tantas veces de Óscar López y a Rubia, y se sacó adelante. En fin,
Yo sé que ahora parece que es imposible, pero eso aparece en todas las negociaciones. Y eso viene en el primer capítulo de negociación política. Es decir, al principio hay que ser prudente y tener paciencia, porque es el momento de las líneas rojas, de esto es imposible, de, bueno, ya lo sé, pero bueno, nuestra obligación es ser prudentes. Y mirando a su casa, el hecho de que en el Partido Popular ya no estén en primera línea autonómica dos de los dirigentes que más se opusieron a toda la ordenación del territorio, miro a las provincias de Ávila y de Zamora, ¿esto allanará el camino también con los de casa? Bueno, vamos a ver, es cierto que en algún momento del proceso de elaboración del proyecto de ley no tuvimos muchas facilidades. No tuvimos muchas facilidades. Yo le aseguro, lo que sí que le aseguro, que los 42 procuradores del Grupo Popular van a votar en bloque y sin fisuras. Igual que votaron en bloque y sin fisuras los 53 procuradores en la pasada legislatura. Mire, ordenar un territorio tan amplio es muy complicado. Cualquier cambio en lo personal, siempre cualquier cambio, aunque sea menor, produce angustia, produce ansiedad. Los cambios producen angustia. Cualquier cambio, cambio de domicilio, cambio de estado civil, todos los cambios producen angustia. Un cambio en el modelo de ordenación de un territorio que tiene este modelo desde hace 200 años produce inquietud, produce angustia, por mucho que uno haga un esfuerzo pedagógico que lo hemos hecho, por mucho que expliquemos que los dos objetivos que persigue son beneficiosos, garantizar y blindar los servicios en el medio rural y darles una herramienta, que si quieren la utilizan, si no, no, para que puedan seguir viviendo los pequeños municipios de Castilla y León. Si es que no hay más. La ley es muy compleja, pero es eso lo que persigue. Y el resumen es ese. Cuando a mí me dicen, explíqueme la ley, que me lo dicen muchas veces, tardo 2 minutos porque explico esto. Si es que es esto lo que hay, no hay nada más. Y contra eso nadie puede estar en contra. O nadie debe estar en contra. Me van a decir, sí, sí, los que defienden las comarcas. Pero los que defienden las comarcas, si se han leído la ley, saben que este modelo recoge en un artículo que las mancomunidades podrían convertirse en comarcas. ¡Ojo! Lógicamente, para aprobarse una comarca, porque el Estatuto lo recoge, requiere una norma con rango de ley, etcétera, etcétera. No es que... Pero ni siquiera los que están a favor de las comarcas... ¿Pero qué es una comarca? Una agrupación voluntaria de municipios. ¿Qué es una mancomunidad? Una asociación voluntaria de municipios. Lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Y la ley permite ese tránsito de la mancomunidad a las comarcas. Y les digo una cosa. Y además creo que es un tránsito inteligente. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando un grupo de municipios se asocian y deciden promover la creación de una comarca, con los pasos que hay que dar, una ley parlamentaria, el Parlamento aprobarle y tal, se asocian, promueven la ley y ya está. Y luego, ¿qué ocurre? Se crea la comarca. Y 25 años llevamos de comarca del Bierzo y ningún municipio del Bierzo, ninguno, se cumple este año 25, ha cedido una competencia a la comarca. Ninguno. Solo ha sido la Junta la que ha cedido. Les recuerdo que las comarcas existían antes de que existiese el Estado de las Autonomías. Es decir, la comarca surge para que los municipios cedan funciones y competencias suyas a la propia comarca para que las gestiones. En 25 años, ninguna. No una ni dos, ninguna. Las pocas que gestiona la comarca son competencia autonómica. Les recuerdo que antes de las autonomías ya existían comarcas. O sea, si hubiese creado una comarca, para nada. ¿Y por qué digo que es inteligente la ley? Porque la ley prevé el paso, el tránsito de mancomunidad a comarca. Porque si se da el paso de la mancomunidad, en el propio paso se están obligando, a la hora de crear la mancomunidad, qué servicios van a ceder ellos a la mancomunidad. Cosa que no ocurre en las comarcas. Con lo cual ya llevan parte del camino resuelto. Porque si no, ¿para qué crear una mancomunidad y una comarca? Se crean fundamentalmente para que los municipios que la configuran cedan funciones y competencias
para que se gestionen de forma mancomunidad o de forma comarcal. Si tú lo haces a través de lo que prevé la ley, a mí se me ocurre, claro que me va a ocurrir a mí, ¿no? ¿Qué voy a decir yo de esta ley? Que es más inteligente, porque ya van hacia la comarca con cesiones a la mancomunidad de competencias y funciones municipales. Sí, en el caso del PSOE ha anunciado que lo van a someter al, lo llaman creo, Consejo de Alcaldes y Concejales. No sé qué le parece, si puede ese sometimiento total que ha comprometido el secretario general del PSOE, si eso puede condicionar su optimismo de cara a la negociación. Y por otro lado, dado que muchas veces se ha enredado la cosa con el término, con los términos, dado que habla de que las comarcas son lo mismo que una mancomunidad en esencia, y que en la práctica pueden convertirse en lo mismo. Según la ley, sí. Me gustaría saber si cabe alguna posibilidad todavía de que se dé el paso de que se llamen comarcas. No, ya no, la ley está aprobada. Ahora estamos en otra fase. No, sería derogar la ley y empezar de nuevo, hombre. Son los que... No me está llamando optimista, me está llamando tonto. Se lo digo con todo cariño. Vamos a ver, me está hablando usted de derogar la ley. No, vamos a ver, la ley está aprobada y por mayoría. De toda... Vamos, por consenso, no por mayoría. Hay que avanzar en la ley. Yo lo que le digo, que la ley prevé, a lo largo de su texto articulado, que una mancomunidad pueda llegar a crearse, a constituirse como comarca, es lo que digo. Yo, mire, yo soy optimista porque, primero... Yo creo que es de naturaleza. Y segundo, porque cuando creo que algo es bueno para una comunidad, como la en la que yo estoy, para esta tierra, que es Castilla y León, que es mi tierra, no puedo dejar de ser optimista nunca, hasta el último momento, hasta que esté a punto del abismo, seguiré siendo optimista. A mí que el Partido Socialista o el Grupo Socialista lo quieran someter al Consejo de Alcaldes, me parece bien. Ellos sabrán cómo organizar la oposición y cómo organizar la aprobación, las alegaciones que quieran hacer a este último mapa, que es el que queda, el último. Pero usted que ha seguido prácticamente la mayoría, bueno, muchos de los que están aquí, las ruedas de prensa, esta misma pregunta me la han hecho cada vez que iba a dar un paso yo en ordenación. Parecía imposible por la última declaración de no sé quién, parecía imposible por no sé cuál. Y yo les decía lo mismo que les digo ahora, soy optimista. Uno tiene la obligación de ser optimista cuando persigue algo positivo para su tierra. Dentro de ese optimismo, y me dirá que la voluntad es siempre de llegar al mayor acuerdo posible, la aritmética y la representación parlamentaria esta vez permite que alcanzar esos 2/3 no dependa de un único partido, como ocurrió en la anterior legislatura, sino que puede permitir... No. Con varios... Si yo he sumado bien, no. 56. No. 2/3 requiere... No. Ya le digo yo a usted que no. De 84, 2/3 se requiere al PSOE. Solo... Y eso sigue dificultando y dejando a los otros... No, yo no dejo a nadie fuera. Hoy mando a todos los partidos, a todos los grupos, mejor dicho. Hoy... Igual que las cartas de las diputaciones ya las he firmado, la de los grupos las firmo ahora cuando suba, se lo mando a todos, yo no dejo a nadie fuera. Pero yo entiendo que, a lo mejor he hecho yo mal las cuentas, yo creo que necesitamos a... 15 y 42. Yo no sé, yo creo que... 15 y 42. No, dice que sin el PSOE sumando a Podemos y a Ciudadanos más el PP... No, yo no, saldría. Yo creo que no salen, ¿eh? Pero bueno, que si usted lo dice, no he hecho las cuentas. Lo he hecho mentalmente, ¿eh? ¿Con? Sí, con el PSOE. No, pero es que dice... Que vamos a ver, que con el PSOE vale, ya lo sé. Hombre. Digo, no, es que entendía mal la pregunta de Pablo. Que Pablo dice que sin el PSOE también vale. ¿Y el de Podemos, 5 de Ciudadanos? Mire, no estoy siguiendo esa vía. Yo creo, la vía es con todos. Los asuntos de comunidad hay que buscar el acuerdo de todos. ¿Por qué? Porque tienen que perdurar en el tiempo. Sí, eso es lo que define un asunto de comunidad, que tiene que perdurar en el tiempo. No puede estar sometido a los vaivenes electorales. Que mañana lleguen otros y deroguen la ley y monten otro modelo. Y a la gente de las ciudades, pero sobre todo del medio rural, le volvemos loco.
Por eso hay que buscar el apoyo de todos, del máximo apoyo posible. Lo hicimos la otra vez, ¿eh? No conseguimos el de Izquierda Unida, pero por los pelos, pero lo hicimos igual. Y lo volveremos a hacer esta vez. Hay que intentar buscar el acuerdo de todos. Esa es la intención nuestra, ¿eh? Pero también les digo, sí que estoy hablando discretamente con el Partido Socialista. Sí, en cuanto a las dos nuevas mancomunidades que se han creado por... Uy, mancomunidades, unidades básicas de ordenación. UBOS. Es que el nombre de UBOS creo que no cala todavía, ¿eh? Unidades básicas de ordenación. Ya, pero básicas no, de ordenación. Cuando lo llamamos distrito tampoco calaba, es que mira qué cuesta. Que se han creado por disgregación de otras dos. ¿Cuál sí. ha sido el motivo? Me imagino que no estaban conformes, pero ¿cuál ha sido el motivo? Fundamentalmente por el tamaño, por la... Primero, no afectaba... claramente, o sea, mantenía los criterios que la ley recoge. Segundo, el tamaño, fundamentalmente el tamaño y las distancias hacia los centros de salud, que tenían dos centros de salud, por eso ha podido dividir, porque si no tendríamos al dividirla crear otro centro de salud, no podíamos dejar una UBO sin centro de salud. Es decir, han sido fundamentalmente cuestiones geográficas, ¿eh? Y que parecían razonables y que se ajustaban a la ley. Es decir, hay cosas que... Es que en las alegaciones, mire, es complicado, ¿no? Porque la gente es, afortunadamente, es libre de decir lo que le parece bien. Pero hay alegaciones y alegaciones. Estas eran sensatas, sobre el terreno lo vimos, parecía coherente. Si no, bueno, podíamos romper la dinámica de ese territorio. Pero es que si les cuento algunas alegaciones es, yo no quiero estar aquí porque no... Y prefiero estar allí, pero es que usted no tiene nada que ver con allí. Ya dice, bueno, ya, pero yo se lo digo porque me apetece. Hombre, vamos a ser serios, ¿no? Usted, yo puedo entender que las dificultades están en los límites, ¿no? Aquel municipio que entiende que por sus características geográficas, por su cultura, por su historia, entiende que encaja mejor en este bosque, en esta. Ahí está la dificultad. Los que están en los límites, porque ahí sí que es verdad que es muy difícil, ¿no? Y hay que hablar con los alcaldes, y muchas veces dice el alcalde, no, es que nuestro camino natural es hacia allá, no es hacia acá. Pero hay otras alegaciones que son, pues, muy curiosas, no voy a decir otra cosa más que curiosas. Sí, pueden hacer preguntas a los dos altos cargos que me acompañan, si les apetece. Sí, las mancomunidades trasladaban, algunas mancomunidades trasladaban que si funcionaban bien ahora, que por qué tenían que cambiar, y también habían expresado sus dudas de las propiedades y cuando se dividiera cómo se iba a gestionar eso. No sé si esas dudas también se las han transmitido a ustedes. Sí, sí, y cuando funciona les hemos dicho, no cambies. Si es que ese es el asunto. Es que cuando han venido aquí, mire, el otro día estuvimos los tres con dos o tres mancomunidades del entorno de Aranda. Cuatro días antes o cinco estuve con una mancomunidad estupenda que es la del sur de León, que se llama Mansurle. Claro, mancomunidad Sur León, que funciona bárbaro. Las de Aranda también funciona bárbaro. Yo lo primero que les dije es, pero no cambien. Si es que las mancomunidades que funcionan bien, ¿para qué van a cambiar? Si es que están funcionando bien, es que también se ha habido el error. Lo que pasa es que hay algunas mancomunidades que funcionando bien quieren convertirse en mancomunidades de interés general. Bueno, pues yo os he dicho, si se adaptan a lo que dice la ley, sí, pero funcionando bien. La de Mansurre funciona bárbaro, las de Aranda funcionan bárbaro. Es decir, hay mancomunidades que funcionan muy mal, muy mal, muy mal, o que no funcionan, y otras que afortunadamente funcionan bien. ¿Para qué van a cambiar? Si la ley lo permite. Si lo que hace la ley es dar una herramienta más. Es decir, hasta ahora, ¿qué herramientas había para que los municipios se agrupasen, se asociasen y gestionasen mejor sus funciones? Comarcas, mancomunidades, las clásicas, pues les damos una más, una herramienta más, mancomunidades de interés general. ¿Pero para qué van a cambiar si funciona bien? La cosa es quién decide si funcionan bien o mal, o sea, en el momento pues mire, en el que la Junta... Lo primero, en cuanto analizas las cuentas, hablas con la gente, cuando la gente está contento de cómo se recoge la basura, por ejemplo, el Mansurle, son los ciudadanos de esa zona, y hay ciudadanos que corresponden a León y ciudadanos que corresponden a la provincia de Valladolid, porque como saben,
coja algún pueblito de Valladolid, de la zona de Valladolid. Eso es muy fácil saberlo. Eso es fácil. Aquí tenemos un registro de mancomunidades y sabemos cómo van las cosas y la actividad que tienen y si de verdad están prestando servicios adecuados, si de verdad todos los socios de la mancomunidad están pagando las cuotas, que son los municipios, eso se sabe. No hay que hacer un trabajo muy meticuloso de investigación, se sabe. Sí, esas no cambian, se quedan como están, también tendrían, se les primaría económicamente, aunque no se muevan, no sé si. Yo no primo a nadie económicamente de nada. La Junta lo único que está haciendo es, desde hace mucho tiempo, ayudar a... O sea, la financiación de las entidades locales es competencia del Estado, del gobierno del Estado, del gobierno de la nación. Eso hay que tenerlo muy clarito. Es la competencia. Pero también es verdad que la Constitución dice que también podrán participar en su financiación de los tributos de las comunidades autónomas. Aquí ese paso ya lo hemos dado. Lo que hay que mejorar es la financiación, la ley de haciendas locales. Nosotros ese paso ya lo hemos dado, ya participan. Y además con un plus. Nosotros no. Lo que sí que queremos motivar en aquellos territorios donde no hay mancomunidades, que se constituyan mancomunidades de interés general. Queremos incentivarlo, claro que sí. Y hoy estamos con las rurales, pero sí. Pero me gustaría que nos dijera cómo ve el otro proceso. Pues donde ya tienen la herramienta, hoy estamos no con es las que rurales. Haya muchos avances. Hoy estamos con las rurales, mire, mejor, para evitar el desequilibrio. No hay avances. Tienen todas las herramientas para constituirse. Pero si ya se avanza mucho, se desequilibra el territorio. Es decir, en las áreas funcionales estables, es decir, donde pueden surgir las mancomunidades urbanas, viven en torno a 1.600.000 habitantes de Castilla y León. En el resto, en las rurales, 900.000 habitantes, que sin duda son los que tienen más dificultades y los que más necesitan tener cerca los servicios, porque están más alejados de la capital. Si avanzan las urbanas, que ya pueden avanzar, tienen todas las herramientas para avanzar, fíjense si avanzan, que yo hoy estaba reunido con la alcaldesa de Ponferrada y un concejal hablando de eso, que quieren empezar a dar pasos para ir avanzando, porque Ponferrada es urbana, tiene más de 20.000, toda la zona de Alfoz. Si avanzasen mucho, se produciría un desequilibrio con el entorno rural. Unos avanzan y el entorno rural, ¿qué? Por eso yo he dicho que esto urge, porque si no estaríamos fomentando más desequilibrio. Aprobar este mapa urge, porque si no estamos alentando y fomentando más desequilibrio. Y encima, ¿en quién? En que más lo necesita, a la hora de acercarle los servicios y a la hora de poder prestar servicios. Mire, el Ayuntamiento de Valladolid, por su volumen, por su presupuesto, puede prestar los servicios. El que tiene dificultades es un municipio de 300 habitantes de Tierra de Campo. Es el que tiene dificultades. Por eso urge. El Ayuntamiento de Valladolid, de León, de Ávila, no quiero citar a nadie, pueden prestar por su volumen, tienen capacidad de ayuntamiento, tienen capacidad de recaudar, tienen muchas capacidades para gestionar y poder prestar sus servicios. El problema es que todos los municipios, por pequeños que sean, tienen obligaciones legales. Y claro, esas obligaciones legales las tienen que cubrir si tienen dinero. Si no tienen dinero, ¿cómo lo hacen? Pues uniéndose y siendo más fuertes y apoyándoles nosotros, claro. Yo con mucho optimismo. Ha venido ya a consultar. Ha venido ya a consultar. Pues, no, ellos van tomando, vamos a ver, piense que la cartera de servicio de las mancomunidades urbanas es flexible, se puede ir ampliando, es distinto de las rurales, que ahí va a ser homogénea, única y homogénea. Entonces ellos están hablando, mire, yo ya, es la autonomía municipal, ellos las herramientas las tienen, los pasos han dado. Yo prefiero que todo el mundo empiece a caminar al mismo tiempo, cuando ya esté el mapa rural aprobado, para evitar desequilibrios. Pero bueno, ellos están dando sus pasos y hablando. Sí, uno de los instrumentos de reequilibrio territorial es el plan de convergencia interior. Sí.
que estaba sujeto al desarrollo de, entiendo, de las UOS, de las unidades de ordenación rural. No sé si pueden empezar a avanzar en este o prefiere que se apruebe el mapa y, una vez aprobado, continuar con el plan de convergencia. El plan de convergencia será la suma, y así lo hemos explicado muchas veces, de las áreas funcionales estratégicas, porque persigue lo mismo. Si usted lee lo que es el objetivo de las áreas funcionales estratégicas y del plan de convergencia, persigue lo mismo, que es corregir los desequilibrios económicos, sociales y demográficos que se producen en diferentes territorios. Yo siempre dije que el plan de convergencia debe ser la suma de las áreas funcionales estratégicas que se definan. Pero es que para definir las áreas funcionales estratégicas es preciso tener aprobado el mapa de las UBOs rurales. Pero yo creo que el ritmo es adecuado, es decir, poner en marcha esto no es fácil, lleva su tiempo y el ritmo es el adecuado. Oiga, ¿podría darse el caso de que no saliera adelante lo de las zonas rurales? Y en segundo lugar, si se puede llegar a dar ese caso, ¿ustedes tienen diseñado un plan B? Siempre tenemos diseñado un plan B, pero yo prefiero no pensar en que se vaya a dar ese caso. Pero siempre uno debe tener en política diseñado un plan B. Lo que no puede es tirar la toalla y decir, bueno, pues allá los del medio rural que quedan perjudicados. Eso no lo vamos a hacer nunca. Le aseguro que siempre debe haber un plan B. Y puesto que por dos veces nos ha dicho que estaban teniendo contactos discretos. Con el Partido Socialista, de esos primeros contactos que lleva usted adelante, ¿qué música le queda? ¿Le gusta la música? Sí, me gusta la música, sí. La música de esos contactos me gusta. Son discretos, son los primeros contactos, son el primer intercambio de documentación y siendo el arranque, ¿no?, los primeros pasos, no me disgusta. Sabiendo lo que son este tipo de negociaciones, que tienen muchos altibajos, este tipo de negociaciones funcionan en diente de sierra, para arriba, para abajo, pero es que se sabe que es así, y hay que saber lo que es así, y hay que tener paciencia y ser prudente.